Muy buenos días, chicas y chicos. Bienvenidos un domingo domingo más a este el canal donde sí, no va a haber más directos de momento, ¿vale? Que ha habido aquí una dualidad, unos bandos, unas contraposiciones. Que en la Segunda Guerra Mundial, o sea, gente que los ama o los odia. Pero bueno, que no panda el cúnico, ¿vale? Que ya sabemos todos que en verano pues el asunto está un poquito más relajadito. Y entonces pues yo me he sacado la manga del Mar Menor los directos, básicamente para lidiar con este calor y con que todos estáis en la playa. Y yo no, porque me fui de vacaciones en junio, ¿vale? Quiero dejar constancia que si me notáis algo raro es porque una nueva etapa en mi vida da comienzo, una nueva era en la que el león y la hiena se alinearán para un glorioso y tremendo futuro. No es así, pero me suelo el bigotillo y yo no puedo dar más de sí. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, a ver, un poquito de verborrea antes de pasar con el vídeo, que viene a ser enseñaros mis muebles maquillísticos, cómo ordeno yo mi maquillaje y cómo tengo tropecientos cajones de cosas para luego usar siempre los mismos 4 productos, ¿vale? Pero bueno, antes de continuar, que me liáis, yo soy una persona que me dejo guiar mucho por las señales del universo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que el otro día tuve la desgracia, porque para mí fue una desgracia, por mucho que yo ahora diga, ay, una puerta se cierra, pero una ventana se abre, esto es una señal para iniciar algo nuevo. Hay un dualito previo, ¿vale? Y es que sí, el otro día me di cuenta de que había perdido gran parte de mi esencia, que estaba contenida y guardada en mi pendiente tiburonístico, que, como veis, no existe, ya no está. Como diría Rose de Witbookator, ese pendiente ya solo existe en mis recuerdos. Y es que sí, tío, después de, yo creo que 2013, 14, 15, después de 8 años he perdido mi pendiente, tío, mi pendiente, que muchas creíais que fue de mi viaje a Sudáfrica, que me encontré el dientecito de princesa de un tiburón en la orilla. No, no, eso era más falso que todas las cosas, pero da igual, la pérdida sigue siendo enorme. Y entonces yo no me puedo tomar esta señal como otra cosa que no sea dar un carpetazo en la mesa, dar un golpe y decir, se acabó, nueva etapa comienza. Ya sabemos que el ser humano necesita de apoyarse en pérdidas, cambios y dejamientos de relación para empezar cosas nuevas. Yo aclaro, he perdido el pendiente, no hay más allá, ¿eh? Entonces, bueno, no me quiero anticipar, pero supongo que seréis consciente de aquí a poco tiempo de ver ciertos cambios, ciertas buenas voluntades que quiero hacer yo en este canal para, bueno, darle un lavadito de cara, ¿no? Los vientos de cambio, abrirles camino a esta mi casa y aportar cosas diferentes, más constancia, más diversidad, inclusión y... Y sí, yo sigo aquí con el PayPay porque hace 36 grados, son las 10 y media de la mañana en Segopi, 36 grados, o sea, válgame green, ¿qué está pasando aquí y en el resto de comunidades autónomas? ¿Cómo lo estáis pasando? Porque vamos, yo a estas temperaturas es que no concibo la relación de mis pensamientos. Pero bueno, lo dicho, que este vídeo es para llevaros a mi cuarto de baño y llevaros a mi otro mueble que está escondido tras un armario para enseñaros mi famosa y aclamada y esperada, nadie me lo ha pedido, pero yo aquí vengo para cumplir vuestros deseos que todavía no han sido deseados. Pierdo siempre en las subordinadas, tío, ahora que viene. De enseñaros mi colección de maquillaje, ¿vale? Donde, pues, os voy a enseñar ya no solo lo que tengo, sino cómo lo organizo, cómo lo guardo y qué funcionabilidad hay detrás de todo el aparataje que tengo a mi entera disposición en el cuarto de baño y en el armario escondido, repitamos. Y bueno, a lo mejor así descubro un maquillaje de la era de la polka que, pese a estar caducado, pues de repente me entra otra vez el enamoramiento y me da por ponérmelo, ¿no? Porque ya estamos de este glittercito, ¿eh? Hasta aquí. Entonces, lo dicho, que si queréis acompañarme en este cajón tour de lo que viene a ser el maquillaje, pues que este es vuestro vídeo, así que no levantéis vuestro culo en el sofá, silla, sillón, barra, cámara, esa cosa, y seguid viendo el vídeo, malditos. Bueno, pues demos comienzo a este cajonera tour maravilloso con el Squeety Potty para hacer unos buenos popis cómodamente al lado, todo muy de influencer. Y ya os digo, yo os anticipo que, a ver, está todo como está en la vida real, ¿vale? O sea, a lo mejor le he quitado un pisconcito de mierdecita a algo porque estaba muy manchado, pero el resto está vivido, ¿vale? Que es lo que falta en muchas casas de influencers, que esté vivida la cosa. Así que dicho lo cual, voy a enseñaros todos estos cajones, que ya os anticipo que todos son míos, menos uno, ¿vale? Alfredo solo tiene derecho a un cajón en esta relación, porque así es la vida. Bueno, supongo que todo el mundo conoce este mueble, es basiquísimo de Ikea, y en la parte superior hay un joyero, que la verdad que está súper, súper guay, porque yo me lo he montado de puta madre, ¿vale? Porque esto es
reutilizado un joyero anterior. Pero bueno, no me quiero entretener mucho en esta parte porque ya la habéis visto en algún blog. Y esto es maquillaje. No un haul de bisutería con pelitos para clonar, que ya me he arrepentido, ¿vale? 55.000 euros que cuesta clonar a la soda y ni siquiera es ella. Entonces me he retractado y ya no va a haber clonación. Pero bueno, vamos a pasar un tupido velo por todas estas joyas de rubíes de diamantes. Y vamos a pasar al primer cajón, que es este de aquí. Como veis, el mueble tiene dos cajones pequeñitos y cuatro grandes, ¿vale? Y los primeros están destinados a mi colección básica del día a día de maquillaje. Entonces, el primer cajón, como veis, está todo organizadito con unos cubiletes venidos del mismísimo Amazon, que no, es que esto es un despropósito, sobre todo para este mueble. A ver, estos son los cajoncitos maravillosos que te venden en un pack de Amazon, que te vienen con sus zapatitos de goma para tú ponerle y que no se deslice el cubilete por el cajón, que es maravilloso si no fuera que le suma altura, y entonces a veces al cerrar, como coloques algo meramente alto, esto no cierra, se vuelca y hay aquí un destrozo mundial que no facilita nada la vida que estabas buscando. Pero bueno, aquí hay cosas de difícil acceso, o sea, yo ¿cómo puedo meter la manita aquí? No puedo. Entonces yo tengo que sacar este cubilete, arrastrar el otro, aquí todavía hay hueco y se me desperdigan las cosas. Entonces bueno, práctico de momento no es, pero vamos tirando. Entonces bueno, después de haber despellejado la funcionalidad cero práctica de mi mueble maquillístico número 1, voy a pasar a enseñaros un poco lo que hay, ¿vale? Aquí lo que tengo son como mis cuidados básicos de piel, de base, de ojos y de labios. Entonces aquí, que no me caben los cubiletes, pues tengo esta base maravillosa tricolor, que lo que te hace es que te corrige el rostro. No la uses cuando estés morena porque entonces serás un ente pálido. Aquí tengo un resquicio de lo que fue la chatunga de prestigio de antaño, que ya nada queda de ella. Y bueno, el espejito de princesa, que siempre me decís que cómo me puedo maquillar con este espejo, que literal es más pequeño que la palma de mi mano. Hola, estoy sudando, ¿estáis viendo mi cara? ¿Estáis viendo mi cara, no? Sudando máximamente, gusiluz. Yo quiero poner esto de captura, en plan, ¡socorro! Bueno, pues sí, es muy útil este espejito, pero es lo típico, que estás ahí enfocada mirándote la pestaña, dejándote ahí un rizo perfecto, y luego, como es tan pequeño, pues no te das cuenta que tienes el piño manchado. Pero bueno, gajes del oficio. Como digo, aquí tengo como mis tratamientos de cara. Esta crema es maravillosa para el verano porque es en formato stick y está genial para reaplicar en la playa porque no te escuece los ojos, no es untuosa, te la pones y anchas castilla. Me lo compro todos los veranos gracias a mi hermana Cristina y fantástica. También utilizo esta crema de factor 50 para bajar a la playa y luego me bajo esta para reaplicar. Tengo, como no, el Acelike este de Freshly, que sabéis que me gusta un montón. Tengo mi crema de noche, que sinceramente voy variando. ¿Esta de qué es? Ajá. Marca Mizon, ni idea, no sé, tengo 50.800 cremas. Entonces voy cogiendo las que tengo y las voy utilizando, tampoco nada especial. Es bastante hidratante, con lo cual solo me la pongo por la noche. Luego aquí, que ya lo sabéis, me compré este verano en la farmacia en la manga estas dos cremas matificantes para paliar lo que habéis visto en este reflejo, ¿vale? Soy una mujer sudorosa y brillantosa. Entonces, una es factor 50 para ponerte durante el día, que esta no me la pongo para bajar a la playa porque, chica, muy cara. Entonces esta me la pongo cuando tengo algún plan diurno, protegerme ante la vida, y esta cuando tengo algún plan nocturno. Me gusta un montón porque se absorben súper rápido y Effective Wonder pues te deja la cara matificada y con un bloqueo así contra los sudores. Aunque bueno, ya os adelanto que la batalla conmigo es que es una batalla perdida. Luego tengo esta crema, que es maravillosa, es de Cosrx, que es la típica crema que me pongo cuando me salen granos, ¿vale? O sea, tiene centella asiática, pero sobre todo tiene el famosísimo y aclamado árbol de té, aceite de árbol de té, que lo que hace es secarte, acelerar el proceso de secado de los granos, y esto te lo pones puntualmente donde tengas el granillo y estupendo y maravilloso. Luego, bueno, polvos matificantes, estos son de Yes Style, que funcionan muy bien, aunque odio la borlita que tienen. Y luego tengo aquí pues pequeños residuos, ¿no? De ser una mujer ya anciana dentalmente hablando, porque se me retraen las encías, entonces me tengo que poner este pastiche en la boca, que a los 2 segundos se seca y me deja una película blanquecina maravillosa para recibir todos los besitos de mi novio. Tijeritas para cortarme las uñitas de los pies en el váter, por supuesto, después de la ducha, que es cuando están blanditas. Y luego tengo este tinte labial también de Yes Style para dejar de ser una muerta en vida cuando me levanto. Me pongo un poquito en los labios y así pues me devuelvo un poco de riego sanguíneo a lo que viene a ser mi boquino. Después, en este cubilete de aquí tengo lo que son máscaras de pestañas y cosas para
para los ojos, a excepción de este producto aquí, que es un corrector también, de cuando era famosa y desdichada, ¿vale? Que la verdad que funciona muy bien, la verdad sea dicha, porque con súper poca cantidad esto cubre la vida entera. Tengo, por supuesto, mi famosísimo y asqueroso pintador de pecas falsas de Shiglan, y luego tengo varias máscaras de pestañas, que estas dos son de Yes Style, que básicamente me las pongo a modo de doble capa, porque estas tienen un pupilón muy finito, entonces me ayuda a alargarlas. Esta es de Zara, que lo que me ayuda es a darle volumen, y luego esta es de Shiglan, que es la única que es mega ultra waterproof, y esta me la pongo en ocasiones hiper mega especiales, porque luego me tengo que desmaquillar con demasiada enjundia, entonces como una es vaga por naturaleza, pues usa las otras que no son waterproof, que le van muy bien, pero cuando quiero un acierto seguro, utilizo esta que me flipa. Después, en el apartado cejas, que a ver si me aplico el cuento, que yo me pongo aquí mucha pencita depilatoria, pero luego siempre tengo tres gatos acostados, que me diréis, ¿cómo vas a tener gatos acostados a lo Madonna si es liliputiense de cejas? Pues chica, la contradicción echa pelo, o sea, yo puedo estar calva y al mismo tiempo tener un desembolso capilar cejil en zonas concretas del copón, así que bueno, pinzas de depilar no practicantes y mis utensilios de cejas, que siempre utilizo esto primero para peinármelas, luego es verdad que utilizo siempre el de Shiglan, tengo este de aquí de Benefit para cuando quiero hacer cosas mega precisas, pero vamos, realmente casi nunca lo utilizo, y luego tengo estos dos fijadores, que ya sabéis que siempre utilizo este de Peripera, que me da fenomenal, este también está guay, pero no sé, el cepillito, la densidad y el color, me gusta más el de Peripera. Y luego tengo aquí el peinecito de la Barbie, ¿sabes? El rastrellito para recoger hojas de la Barbie, que esto es un quitapelos de los peines, que no sé por qué está aquí colocado, porque aquí no corresponde a su lugar, pero bueno, vamos a dejarlo aquí. Después, en el apartado de labios, ¿no?, de boquino, tengo los labiales y mis perfiladores básicamente preferidos, que como veis, son todos súper diferentes, ¿vale? Hay rojos, borgoñas, azules, negros, no. Y bueno, si me conocéis sabéis que mis labiales ultra preferidos del momento son los de Mina, los Longwear Lipsticks, que tengo todos los tonos nude, porque me encanta la fórmula, cómo se quedan en el labio, cómo se reaplican y demás. El que más utilizo es este, que es el más marroncito nude, porque estos son más rosaditos, pero vamos, los tres son un acierto maravilloso. En mis días pudientes, ¿no?, donde sé que no voy a hacer nada con mi vida y se lo voy a posar ante la cámara, pues me atrevo a ponerme un gloss, porque de verdad que ponerte un gloss y pretender que no vaya a pasar nada en el día, pues es una pantomima que si te la quieres creer, bien, pero en mi vida no cuela. Después tengo los labiales, que también me robaron el corazón, de Mercadona, que son los fluido mate, que la verdad que esto aguanta carros y carretas, la textura es un poco densa, es un poco pesada, pero me gusta porque no se mueven. Eso sí, te hace a lo largo del día un poquito de pisconcitos en la mucosa, creo que sabéis a lo que me refiero, y pues hay veces que no me la quiero jugar, ¿sabes? Porque con esto te la juegas, y tío, no, o sea, yo quiero pasos seguros en mi vida. Y por último, de mis más aclamados labiales, tengo estos dos de NYX de la gama Lingerie, que no sé si siguen existiendo, pero que son maravillosos. Este en un tono más ladrillo, que se llama Seduction, y el otro en un tono más rojizo, que se llama Exotic. Me flipan. Sí que es verdad que la formulación es un poco densa, pero con esta sí que no te la juegas, o sea, se quedan súper fijos, no hacen pelotillas, solo que reaplicar pues es una batalla que hay que cruzar, pero pelotillas no hace, y eso es algo que yo tengo muchísimo en cuenta y aprecio. Luego tengo este labial de Saigu, que la verdad que los labiales mate de Saigu están genial porque son barras pero matificantes, o sea, no es un carmín que se te vaya a correr por todas partes, así que tengo varios de ellos, pero al final el que más utilizo es este, que es el tono 03. Y luego de perfiladores, ya sabéis que yo amo pues el perfilador de Peripera en el tono rosy nude, que es retráctil y funciona muy bien. Espera, voy a hacer una pausa porque os quiero enseñar mi cara, ¿vale? ¿Dónde estoy? ¿Me veis la cara? O sea, me están cayendo unos goterones. Mira qué carita. O sea, estoy sudando, ¿no? O sea, ayuda, ¿vale? Ayuto. Luego después, como toda chica que se precie, pues tengo los labiales del Mercadona, que todo el mundo habla del canela, que es el maravilloso nude y estupendo, pero tío, a mí me queda súper noventero y súper oscuro, pero la gente actúa como si nada, y otra vez más la sociedad me hace pensar que estoy loca yo y que no están equivocados ellos, pero bueno, son muy recurrentes, me gustan un montón. Y luego tengo uno más rojizo de un pack de Temu, sí, que venían un montón, que también es retráctil, que me gustan un montón cómo funcionan y todo estupendo y maravilloso. Vale, ahora hay que volver a hacer un estudio matemático de cómo dejar esto ordenado, porque si no, mira la hecatombe, ¿eh? Hecatombe mundial, a ver, yo ahora tengo que colocar esto así, 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 vale, uy,
Uy, vaya. Perfecto, el peinacito de princesa lo quitamos. Y ahora, claro, yo tengo que quitar este cubilete para poder acceder a este otro que está aquí, ¿vale? Y aquí lo que tengo son mis bases de maquillaje a las que más recurro. Por supuesto, sigo siendo fiel admiradora de la Frisiderm, que es una crema de protección 50 con color, pero con un acabado maravilloso y a velvetiano. Que lo único es que cuando llevas un año y medio, dos años usándolo, pues llega un momento en el que te cansas de la textura. Pero yo ya he pasado mi duelo de separación, nos hemos dado un tiempo, y yo ya he vuelto a sus brazos porque me encanta, porque tiene la cobertura justa, la matificación, el aterciopelamiento perfecto y encima protege ante la vida, así que estupendo. Eso sí, también tengo aquí las CC Creams de It Cosmetics en dos colores, este es el neutral, ¿no? Medium y el tan, porque chico, cuando me pongo morena es que no hay quien acierte con las bases de maquillaje, entonces siempre recurro a esta, ¿no? Que es la más oscura que tengo y dependiendo del nivel de moreno pues la combino con esta, y sí que es verdad que usando la minimísima expresión consigo pues unificar el tono de mi piel y me gusta mucho cómo queda mi piel. El único pero es que no es nada matificante, me quedo súper brillantosa y tengo que ponérmela cuando sé que no va a hacer nada de calor, porque si no, o sea, es crónica de una muerte derritosa anunciada, entonces ojo, cuidado. Y luego tengo aquí estos tarritos maravillosos que los tengo vacíos, bueno, los tengo un poco carcomidos con mierdecita, ¿eh? Se nota que en esta casa pues no he lavado muy bien, pero bueno, esto es lo que uso cuando me voy de viaje para no llevarme todos los botes del mundo, entonces a veces pues me meto aquí la crema de Freshly, en este me meto un poco de la crema antigranos y me las llevo en botecitos un poquito más accesibles. Perfecto, vamos a cerrar el cajón número uno, a ver si podemos. No podemos, ¿verdad? Sí. Y voy a mover un poquito la camarita, ahí, a ver. Y ahora pasamos al cajón número 2, que tiene el mismo mecanismo de cubiletes donde te la juegas para dar un poco de emoción a la vida, y yo tengo este cable que me está poniendo un poco nerviosa, entonces, a ver. Bueno, espero que no se oiga el ruido del ventilador porque, amigos míos, o sea, he tenido que poner un ventilador aquí porque me estaba atorrando máximamente, ¿sabes? Me ha traído aquí Alfredito, me ha visto la cara que tenía yo a través del espejito de princesa y claro, se ha asustado. Así que nada, venga, continuamos por el cajón número 2, que es el cajón de los divertimentos, ¿no? De los coloretes, más bases, más purpurina, tratamientos electromagnéticos, brochas y demás. Entonces, bueno, en este primer cubilete grande tengo esta prebase de Shiglam que, bueno, yo me la... A ver, hago juego psicológico, ¿vale? Me la he hecho y pienso que hace algo, pero no lo tengo demasiado claro. Vamos a pasar aquí también a estos productos de Shiglam, que como veis, pues tengo estos dos contornos, estos tres coloretes, todos mega warri page, porque entre que no puedo ponerlos de pie, porque entonces esto no me cierra, tienen que estar tumbados, y mira que lo cierro ahí a presión, pero no hay manera, no hay manera. Siempre hay fuguitas a lo Concha Velasco, así que bueno, hay que aprender también a lidiar con la vida. Tengo otro corrector, Dios, súper borrado, tengo otro corrector de It Cosmetics que también funciona muy bien. Esta diferencia del otro es que es líquido, o sea, el otro tiene una textura como más densa, es como un corrector de estos antiguos de MAC, y este pues es un poquito más ligerito. Este supuestamente está enfocado para las rojeces y el otro para corregir. Luego tengo la típica mascarilla de noche labial, porque sí, en esta vida también te tienes que poner mascarillas labiales en los labios, sino que estás haciendo con tu vida, ¿no? Dijo aquella que se hidrata los labios pero tiene las pezuñas más secas y revenidas que todo el Sahara, pero bueno, me lo pillé en Yes Style y sí que es verdad que aparte de oler genialoso, te hidrata muchísimo los dientes, iba a decir, te hidrata muchísimo los labios. Aquí tengo evidentemente pues mi purpurinita también de Yes Style, que estáis cansados de ver, que siempre utilizo esta más naranjita, pero la tengo en todos los colores, ya lo veréis después en el mueble maquillístico. Tengo aquí unos polvos de la Charlotte, ¿no? ¿Cómo se llaman? Airbrush Flawless Finish, maravilloso, ¿vale? Me los pillé gracias a Yes Style, si no yo esto, pues la verdad que nunca caigo, mírame la carita, ya no sudo porque tengo el ventilador. ¿Qué decir de estos polvos? Pues la verdad, tío, que cuando me voy a matificar la cara, voy a los otros, a los que os he enseñado en este cajón de aquí de Yes Style, estos tampoco... No sé, tampoco he notado mucho. Entonces no sabría deciros si valen lo que cuestan, la verdad. No sé, yo de momento no recomendaría que os gastáis los dineros en este producto, por lo menos si sois una persona muy, muy, muy brillantosa como yo. Luego pues aquí tengo el cajoncito de las brochas, ¿vale? Que son todas imitaciones a las de Real Techniques. Yo en su momento tuve las brochas de Real Techniques, pero es que después de 7 años los mangos estaban carcomidos por la droga, por el paso del tiempo y por la Inquisición. Entonces esto que era de goma se llenaba mogollón de pelo
blusillas y la verdad que me daba un poco de asquetex, ¿sabes? De asquetex de casa Tarradellas, así que nada, en un pedido de estos de Temu, me hice con un pack de imitación de los de Real Techniques y la verdad que están súper bien. Este lo utilizo para aplicar el colorete en crema, este para los polvos del bronceador, este para el colorete en polvo, esta es de Urban Decay, de también cuando era una influencer pudiente, maravillosa, la uso para la base de maquillaje. Esta es de Temu, que me gusta muchísimo, que la uso para difuminar el bronceador, y luego pues el resto de brochas que tengo, pues hay una mezcla entre, wow, brochas de MAC, de cuando me gastaba mis primeros sueldos en comprar en MAC, que era la única tienda que existía de maquillaje donde la gente quería comprar. Tengo mis brochas de ojos, mis pinceles de ojos que más utilizo en el día a día, que básicamente son dos de difuminar, uno para aplicar el glitter y poco más. Espera, aquí hay que direccionar los pincelitos en diferentes direcciones para que me cierre el cajón, ¿eh? Que todo tiene su intríngulis. Luego aquí, porque no me cabe, aquí, ¿vale? Tengo el colorete que siempre me pongo de Milani, que sí, me he vuelto a este colorete desde hace tiempo porque me gusta un montón. Y aquí, mega random, tengo capsulitas desechables de lo que viene a ser la cuchillita depiladora. Luego aquí tengo esta base de maquillaje que me gustó mucho, pero no sé cuándo voy a volver a estar así de blanca, pero bueno, la reservo porque sí que es verdad que la recuerdo muy ligerita y muy cómoda. Luego, este es un stick bronceador también de Temu, que me lo pongo todos los días porque me flipa la textura, cómo se difumina de bien, lo compactito y lo limpio que es, aprende de ello, Shirna. Y luego tengo este colorete, ¿no? Que sabéis que se ha puesto muy de moda los coloretes estos gelatinosos, que sinceramente lo tengo, no sé por qué lo tengo, no sé por qué lo tengo porque nunca lo utilizo, siempre voy a los de Shirna. Y este formato no le pillo el sentido a la gelatina en tu cara, sinceramente. Después voy a sacar estos dos cositos de aquí para enseñaros el cajoncito del fondo, que es otro de los anchos, como veis. Y aquí tengo pues este aceite corporal con brillantitos, ¿vale? Que es el aceite de Freshly, este que me ayuda un montón con las estrías, pero en su versión Golden Hour, que mi consejo es que os lo pongáis cuando os vayáis a la cama para luego estar un poco castigadita sin que os roce la ropa, porque es un aceite y lidiar con los aceites, pues ya tú sabes. Luego tengo aquí mi desmaquillante, por supuesto, preferido del mundo mundial, que lo tengo en su formato pequeño de viaje. Y luego aquí pues tengo mis esenciales de Current Body, que es el aparato de radiofrecuencia que se utiliza también con este gel conductor, que es el típico gel de las ecografías. Y luego tengo el Cipalo, que este te da pues corrientes que te tensifican la arruga de la vejiga y las pipas, que también funciona con este gel. Y los tengo aquí porque son pues mis más recurrentes. Aquí nada, horquillitas y gomas de difícil acceso como siempre. Y ya estaría el segundo cajón maquillístico. Mira, 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 ole. Hasta luego. Este tercer cajón os lo voy a enseñar muy por encima porque este es un vídeo de maquillaje y no de pelaje, porque aquí como veis son todo productos de pelo. Este nuevo peine que pillé en Yes Style para hacer como los rizos estos ondulatorios y giratorios. Tengo, bueno, la laca del NET, sabéis que siempre digo que el NET tiene el certificado de 100.000 ancianas que no pueden estar equivocadas en la vida. Tengo espumas de todos los colores y de todos los tipos, ¿vale? Que yo recomiendo muchísimo la espuma número 3 porque esta es... Ah, no, esta es una laca, perdón. ¿Dónde está la otra? Aquí. Esta es la Pantene número 5, que no os la recomiendo porque te deja el pelo muy, muy, muy acartonado, al igual que esta laca, o sea, es pegamentito puro, ¿vale? Pero sin embargo, esta espuma te deja un rizo ideal. Bueno, a ver, ¿qué es eso? Tengo muchos productos, esto es lo que estoy utilizando ahora para definir los rizos, que me da genial. Mi aceite del Vive, estupendo, que sigue funcionando a pesar de que me queda un centímetro. Mi serum de Kerastase, maravilloso. Desodorante del Mercadona, diademas de estas abullonaditas, peines de todos los colores. Bueno, sigamos. Aquí, señoras y señores, tenemos el cajoncito de un hombre, ¿eh? ¿Qué tiene aquí? Pues un ser vacío, ¿no? Como sus esperanzas y sus sueños, un aplique de secador, un cortador de pelitos de la nariz, una cuchillita a afeitar de estas antiguas, polvitos para el pelo, desodorante este de piedra, chamen de tigre, no sé, para la cabeza, bastoncito, en fin, Alfredo, tu cajón es muy aburrido. En este cajón, como veis, es un poco el cajón desastre de lo que me sobra, ¿vale? O sea, principalmente están todos mis artilugios de pelo, todas mis planchas, todos mis aparatos de ondular, de secar, de moldear, de peinar. Tengo aquí mi kit maravilloso de cortamiento de pelo de cuando me da la neura, holográfico maravilloso para subirme la autoestima después de la cagada que voy a hacer. Vale, me encanta este momento. Tengo aquí más brochas que no utilizo tan asiduamente. Tengo aquí la versión extendida de ser una mujer como digo, ya a puntito de morir dentalmente hablando, que como veis lo utilizo bastante poco. Y nada, aquí pues tengo sprays de Miss Hub de Yepoda cuando trabajé con ellos hace 50.000 años. Este es el sellador de Tir Tir, que la verdad que...
bien. Este es otro fijador de maquillaje de esta marca, que la verdad ni su. Tengo aquí un montón de perfiladores, ¿no? Que no utilizo tan asiduamente, pero así los tengo aquí de fácil acceso. Y como veis, pues tengo, aparte de esponjas faciales, pues esponjas vaginales, ¿no? Porque sí, aquí tengo mis tampones, mis Tampax y demás. Un poco ahí todo tiradito. Un repuesto de la C-Lite de Freshly y esta crema que sí que me encanta, es la crema de la marca Kosh de ácido hialurónico, que esto sí que es, a ver que limpio el polvo, que esto sí que es maravilloso para por la noche. O sea, esto te hidrata, te deja la piel el día siguiente estupenda. No la quiero abrir porque me quiero terminar la otra, pero la tengo aquí guardadita para luego ascenderla al primer cajón y darle pues la posición que se merece. Ah, bueno, y aquí tengo un protector 50 de Crayon, que me lo compré así en algún momento donde necesitaba algo urgente, porque nunca suelo comprar esa marca, sinceramente. Y en el último cajón tenemos el mestizaje de pelos, que parece que está todo patrocinado por Icon, que no es así, ¿vale? Lo avalan las bolsas de basura del Mercadona, que sí, las tengo aquí guardadas porque son las bolsas que utilizo para cambiar la papelera del cuarto de baño. Estas sí que son las cremas que yo utilizo para ponerme morena en verano. En este caso tengo esta de niño, porque para que me salía más barato el pack de dos, me tenía que llevar la normal de factor 50 en formato gel para personas adultas, por así decirlo, y luego esta otra, ¿vale? El pack era inamovible para ti y para tu hijo que no tienes. Así que nada, tengo este resquicio que me ha sobrado de las vacaciones, que no lo voy a poder utilizar el año que viene, porque recordad, por favor, que esto me ha pasado a mí, las cremas caducan y al caducar lo que pasa es que pierden las propiedades, dejan de ser factor 50. Entonces, si yo esta crema, que está todavía llenísima, me la guardo para el año que viene, me voy a quemar entera, porque no va a surtir efecto, ¿vale? O sea, yo lo aprendí a las malas, que quede aquí la sabiduría chatunguera del sol. Y nada, bueno, muy rápidamente, After Sun del Mercadona, porque no me quería complicar la vida, un montón de productos, como digo, de Icon, esta mascarilla de proteínas de Yes Style, que me gusta mucho para los rizos, un tampón suelto por aquí, que nunca está de más, mi Clarisonic, que no me cabe en ningún lado, pero aquí lo tengo para cuando me hago limpiezas más profundas, cremas para las estrías y bueno, poco más. Venga, vamos a seguir hablando de maquillaje, que se nos va el tiempo. ¡Ole! Bueno, pues estamos en el dormitorio, ¿eh? Yo reservándome lo que va a ser el house tour hasta el mínimo detalle porque no os enseño nada. Y en este armario es donde he guardado mi antiguo mueble maquillístico, que realmente es el mueble más útil para almacenar maquillaje, pero bueno. Entonces, en el primer cajón, como veis aquí, tengo un montón de reposiciones, un montón de primers que voy regalando a diestro y siniestro a cada persona que viene a casa, una colección maravillosa de esponjitas que por lo menos tienen 7 años y que no he utilizado jamás, y mascarillas, ¿vale? Mascarillas faciales que tenían que estar en el baño, pero ¿por qué encontrarle lógica a cosas que no atiende por sí, no? Bueno, pues corramos un tupido velo, así, y empecemos. Venga, en este apartado de aquí tengo reposiciones de cremas, serums, tengo esta crema de también la marca Cosrx, que es que sabéis que me flipa, es una marca que jamás en la vida me ha pagado por nada, ¿eh? Pero la descubrí y me flipa un montón. Esta es de aloe vera y en verano me gusta mucho porque te ayuda a calmar un poco la piel si has estado demasiado expuesta al sol y demás. Luego, esta crema es maravillosa, es de la marca Embryolize. Esta no es la matificante, esta es la ultra mega concentrada, que hidrata hasta las pieles más secas del mundo. Que os estáis preguntando el por qué la tengo yo. Bueno, pues porque hay momentos en la vida donde a mí también se me seca un poco determinadas zonas de la piel, la cara y el cuerpo, así que esta es mi crema de emergencias. Esta de aquí es otra crema de Cosrx, que no la he probado nunca, la verdad. Tiene propóleo, miel de abejas reina, estupendas, ¿no? Extraídas con esto que es jelly, con gelatina, no sé lo que es esto. Bueno, no la he abierto ni siquiera porque no quiero que se me ponga mala, la tengo aquí reservada para cuando termine las 100 millones de tandas de cremas que tengo. Este serum es fantástico, también de Cosrx, que es maravilloso, maravilloso, maravilloso. De verdad, es que esta marca creo que no tiene nada que me parezca un... Tengo aquí el repuesto sin abrir porque la verdad es que ahora en verano no me gusta ponerme demasiado producto en la cara, porque si no, es que no me recupero, ¿no? Me recupero y no dejo de brillar como un gusil toda la vida. Entonces, en verano reduzco un poco la puesta en escena de cosas en mi cara. Esta crema de aquí no la he probado en mi vida, de Suntique. Es que esta marca la menciona mucho Ratolina, pero bueno, no la he probado, factor 50. Seguramente esté caducada, con lo cual es mejor que la quite. Otro tinte labial de estos de Yes Style para volver a tener riego sanguíneo en mis mejillas, no en mis labios. Y luego estos dos productos de Benefit me vinieron en un pack y todavía no los he probado. O sea, supuestamente esto es un exfoliante para los poros en formato polvo, que la verdad me crea bastante curiosidad. Y esto pues
pues es un tratamiento, un serum de ácido hialurónico y de todo. Bueno, todos estos productos que hay más es de la gama antiporos, para paliar los poros, porque ya sabemos que los poros en el siglo XXI es el gran enemigo de la mujer y de los hombres. Entonces hay que luchar contra ellos. ¿Cómo estaba esto colocado? Dios mío. Ah, no, aquí esto me cierra. Es que mira, o sea, esto me cierra, no como el otro. Pero bueno. Luego aquí pues tengo ciento y la madre primers también antiporos. Es que Benefit, de verdad, tiene una cruzada marcada contra los poros que ni pa' qué. Tengo el hidromi... Hostia, esto está, colega. El colorcito es altamente sospechoso. Esto me lo compré hace mucho tiempo, porque yo también me influencio de las influencias. Y, ajá, sí, muy pegamentoso, muy tal, pero yo no notaba absolutamente nada. Así que aquí lo tengo para sentirme que en algún momento de mi vida fui pudiente. Pero el verdecito es sospechoso, ¿eh? Tengo aquí una crema matificante de MAC, que no la, no, la verdad que no la utilizo en mi vida. Y ya os digo, esto se lo voy regalando a la gente que viene por casa y demás. Aquí tengo todas mis reposiciones de cejas, que quitando este primer bloque, todos estos son mis lápices de Shiglam, que me encantan. Estos son fijadores de cejas en dos colores, que la verdad no, tampoco me dicen mucho. Lo tengo aquí por si, yo que sé, alguien en algún momento lo quiere. Tengo aquí otros lápices de cejas muy, muy, muy finústicos. Esto podéis ver el review en mi último vídeo de Yes Style, que os enseño todos. Entonces tengo aquí varios colores, varios tamaños y demás. De Benefit tengo pues fijadores de cejas 24 horas, la típica pomada, que esto fue un lanzamiento más o menos vanguardista, ¿no? Lo que pasa es que para mí ya pasó la época de la pomada, ¿no? Yo fui fiel consumidora de este tipo de aparatajes para hacerme las cejas y me gustaba un montón, pero he vuelto al lápiz porque, tío, la vida es cíclica y la vida nos pide variar, volver a lo que éramos y yo qué sé, en fin. Bueno, aquí tengo otra reposición del fijador de cejas de Peripera. Y nada, aquí tengo esta base de maquillaje de Shiglam, que es de mega alta cobertura, que también pues la guardo por si en algún momento de mi vida me apetece ponerme yesito en la cara. Estos dos de aquí son correctores de IT y de esto es de Freshly. Y luego tengo pues una mini muestra de la base de maquillaje de IT Cosmetics. Y luego, esto es muy importante, tío, estas cremas de aquí de la marca Frudia, maravillosas. Ya sabéis que encontrar una crema de manos es una ardua tarea, por mucho que parezca algo muy simple, porque dependiendo, chico, el pH de tu piel o lo que sea, puede oler muy bien la cremita, pero luego en combinación con tu piel, de verdad que no sé qué metamorfosis de Kafka ocurre, que torna todo en un olor mega sospechoso y horrible. Y esto no pasa con estas cremas. Había una de estas dos que el olor no me gustó, porque yo me pedí esta en algún pedido y me encantó cómo olía, así que me pedí más. Y una de ellas no me convencía mucho el olor, pero ya os digo, funcionan súper bien porque no alteran el olor y te deja un olor muy rico de manos. Esponjitas, como os digo, la Beauty Blender, y luego tengo pues esto para hacerme la que yo entiendo, ¿no? Para hacer tap-tapping con el polvito, que lo odio porque, de verdad, o sea, aquí quiero lanzar un mensaje a la humanidad. Soy yo la única, de verdad, la única que cuando está con el tapping-tapping, tío, se me salen los deditos y me resulta súper incómodo. Es que todo el mundo lo hace con una maestría, con una facilidad y con una funcionabilidad que yo no se la encuentro, tío. Entonces, pues aquí la tengo desechada en el cajón maquillístico del armario. Ah, bueno, y mascarillas. Rápido, esta no la he probado de Benefit. Esta sí que la probé de Yepoda, que me encantaba. De hecho, creo que está bastante vacía. Bastante no, o sea, sí. Me encantaba esta mascarilla de Yepoda porque es en plan arcillosa y sabéis que yo todo lo que sea arcilla en mi cara me flipa. Esta también es de arcilla y es style, pero la he usado menos, o sea, me ha dado un poco más igual. Y luego esta de Benefit, también de la gama antiporos, ¿vale? Hay que aniquilarlos. Está muy bien porque también es una mascarilla arcillosa. También está bastante usada porque me gusta mucho. Se me ha secado. Bueno, estas mascarillas no pasa nada porque luzcan secas y con un pelito de la soda, porque luego hasta las humedeces un poco con el pincelito y se arreglan. Así que no la vayáis a tirar a la basura porque aparentemente parezca seca, ¿vale? Y si la cierro bien, pues a lo mejor evito que se me seque, ¿no? Estupendo. Venga, cajón número 2. ¡Wow! A ver, voy a acercar un poco la camarita para evitar mis deditos, que eso, los deditos del pie se pagan, ¿eh? Como veis aquí, tengo todo el resto de mis labiales que no utilizo, pero también porque los tengo mega olvidados. No voy a hacer un repaso monumental porque nos aburrimos un montón. Esto sí, es un cubertero de Ikea. Y aquí tengo pues resquicios de cajones que me han ido sobrando. Estos labiales de aquí, maravillosos, los más fijos del universo. ¿Qué ocurre? Que son una plasta tremenda. O sea, esto te deja pisconcitos como te eches demasiado y la textura es que es muy, muy densa. Pero si sabes utilizarlos, son los más fijos del universo. Las barras estas de Shiglam son barras de labios, pero es que son maravillosas, ¿vale? A ver, lo único malo es que todas se caen, ¿vale? O sea, absolutamente todas. Pero este rojo, o sea, este rojo abelvitiano, bueno, bueno, bueno. O sea, tengo un vídeo, os lo voy a dejar linkeado si me acuerdo, donde pruebo todos. Y la textura,
lo fijos que son, los colores que hay son maravillosos. Entonces, los tengo aquí, que los tengo que rescatar un poco de mi memoria, porque la verdad que luego nunca me acuerdo, pero están genial. Me mandaron toda la gama, pero solo me quedé con los labiales que más me gustaban. Luego, como os dije, tengo aquí otros labiales de Saigu, en un tono rojo y en otro tono más nude, que ya os digo que funciona muy bien, porque también tiene una fórmula bastante mate. Tengo aquí un resquicio también de mi época pudiente de embajadora de It Cosmetics. Estas son literalmente brochas que prácticamente no utilizo. Estos son labiales que, aunque haya labiales muy guays como los de Sephora, los Lip Stains, que estos sean los primeros labiales que te dejaban los labios aterciopelados y súper chulos, como son colores más oscuros, como por ejemplo este de Zara y tal, pues los tengo en este cajón porque no me son tan recurrentes. ¿Lo veis? Por ejemplo, tengo también este de aquí de los Longwear Lipsticks, que sabéis que ya os he dicho que me gustan, pero como es un color muy, muy, muy concreto, pues bueno, los tengo aquí desplazados, ¿no? Tengo también los de Mercadona, los que son más intensos. Tengo este de L'Oreal también muy chulo porque te deja un acabado súper finito y natural. Tengo también por aquí los de Pretty Ann Olay, que la formulación también es súper chula. Y bueno, en este apartado de aquí, súper mega simbólico, tengo pues mis glosses, ¿no? Estos son de Fenty, son muy bonitos, sobre todo este, a ver si lo rescato y varío un poco. Este es muy chulo porque tiene unas partículas doradas y quedan muy guays. Estos son los de Lilac, que me hizo muchísima, muchísima ilusión que Leti me mandara sus productos, porque yo me compré sus sombras, lo compartí en redes sociales y la verdad que fue súper maja porque se puso en contacto conmigo y me dijo: tía, déjame que te mande un pack, no sé qué. Y la verdad que muy contenta. Estos son los... ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Eso, son aceites de labios que no tienen brillito, ¿vale? Tienen la patita de gnomo, eso sí, hidratan un montón el labio y te dejan un color bastante, bastante bonito. Tengo estos dos, uno más nude y luego este, que no os asuste, ¿vale? Porque no es tan sumamente opaco, sino que te deja un tono más sutil, pero muy potente y muy bonito, y huelen a chuchería que echa para atrás. O sea, echa para atrás, no, que es maravilloso. Así que muchas gracias, Leti, porque me hizo muchísima ilusión probar más de tus cosas. Y luego aquí también reposiciones de lápices de labios de Peripera. Y estos lápices de aquí, que también os lo enseñé en el último vídeo de Yes Style de maquillaje, que bueno, son unos perfiladores así gorditos para hacerte un perfilado funfunero, ¿no? En plan que no se note mucho. Y bueno, o sea, sin más, lo tengo aquí apartado porque no lo utilizo mucho. Como por ejemplo estos también de lacitos, o sea, atrás. Vamos al tercer cajón, que es uno de mis preferidos, que es el cajón de los glitters. Sí, 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 a ver, os voy a acercar más. Vale, este es el cajón que más me gusta, pero que esté en este mueble del armario no quiere decir que no os utilice. O sea, yo utilizo todo lo que hay en este mueble, pero al final, como son tantas cosas, pues las tengo repartidas. Como veis aquí, tengo todos mis glitters maravillosos de Yes Style, los que siempre os estoy recomendando. Esta fue mi última adquisición cuando me hice una regálate conmigo. Es que lo veis aquí y no parece nada especial, pero es precioso. Precioso el destello que deja encima un maquillaje. Es precioso y ya veis, mira todos los que tengo. Este es más moradesco, plateado. A ver, los tengo que colocar en sus debidos lugares. Os voy a dejar los links, ¿vale? Porque es que estos glitters de verdad que me hacen muchísima pena, porque se aplican súper rápido, súper fácil y quedan súper bien. Luego tengo estos de Focalure, de la época donde yo me volvía loca con los glitters y los productos de Focalure. Ahora la verdad que han cambiado un poco y no son como antes, pero bueno, este formato de glitter me encanta porque no me gusta que haya un pincelito, porque yo lo que quiero es recubrir mi ojo entero, y estos colores con este aplicador te facilitan también mucho la tarea y son preciosos, preciosos. Como veis, los tengo en un azul, en un blanco, en un cobre, en un champán. Y luego, de marcas muy parecidas, están estos de W7, que como veis es más o menos el mismo formato y el mismo color, no tienen pincelito sino que son de aplicador, y esto encima de un ahumado es que queda maravilloso, dijo aquella que nunca se hace ahumados, pero la vez que me los hago quedan fetén. Aquí tengo pues primers de ojos para que se adhieran determinados glitters, porque ya os digo que todos estos glitters tienen su añadidura ya puestas, ¿no? Menos estos de aquí, que son de NYX. Joder, que recuerdo que me gustaban un montón. Y es que me he vuelto un poco aburridilla con el maquillaje, pero estos eran muy bonitos. Esto me lo puse en fin de año cuando pasé sola con Soda. Este es muy bonito. Bueno, ¿os acordáis que todos nos volvimos locas con este pigmento de MAC, chaval? El duocromo este, que parecía súper especial, y luego pues han salido como 300 clones, ¿no? Pero bueno, que nada, tengo aquí pues prebases de Urban Decay con color, sin color. Esta prebase también de NYX para adherir el glitter. Y nada, luego tengo pues estos de Weibo y este de aquí. Lo compré en Primor o en Druni, pero es que mirad qué bonito los destellos, muy muy bonito. Y luego en este apartado de aquí son los que menos utilizo porque son los de pincelito, ¿vale? ¿A qué me refiero con pincelito? Pues que el aplicador no es una patita de gnomo, sino que como veis es un pincelito, entonces esto es como más para acentuar zonas y no para cubrirte todo el párpado, que es lo que me gusta a mí. Tengo millones y millones.
colores muy parecidos. Recuerdo que este sí que era especial. Estos eran chulísimos. Recuerdo que este color... Me encanta, ¿eh? Patita de gnomo, ¿dónde? Patita de gnomo está con San Pedro en las puertas. Vale, pues una pena. Este color os lo iba a enseñar porque era muy, muy chulo. Ah, no, no, no. Pero tengo otro que sí que lo recuerdo. Esto también me lo compré yo en mi época de inquisidora, es decir, en mi época de gran poder, de Natasha Denona, que es precioso. Tiene un acabado así bronce, pero con partículas verdes, amarillas, muy, muy, muy bonita. Y nada, pues lo tengo aquí para que caiga en el olvido, ¿no? Estupendo. Luego, en este apartado de aquí, tengo pestañas postizas que la verdad nunca me pongo porque no me gusta tener sombreritos en los ojos, así lo digo. Y aquí tengo varias paletas de glitters, ¿vale? Muy diferentes. Esta es también de Yes Style, de la marca de estos glitters, que funciona muy bien. Y la verdad que acabo de ver que no está ni usada, ¿no? O sea, no está ni estrenada. O sea que, Carmen, ¿a qué estás esperando? Tanto que te gusta esta marca y no le haces ni caso. Bueno, a ver, buena pinta tiene, ¿eh? Luego tengo esta de aquí de Nabla, que me acuerdo que fue Svat quien me hizo definitivamente pillármela porque me parecían unos colores muy chulos. Sí que es verdad que la aplicación no es tan sencilla porque con esto sí que necesitas pegamento, pero es que este color es precioso, este de aquí también. Las partículas son muy muy gordas, como veis, aquí hay bastante residuo, si no te pones primer se te caen los mofletes, tenedlo en cuenta, pero bueno, para darle un toque al centro está muy bien. No os lo aconsejo para cubrir absolutamente todo el párpado porque son difíciles de trabajar y como digo, las partículas son muy gordas y son un poco inquisitivas, ¿vale? Vamos a dejarlo aquí. Y luego esta otra paleta que sí que es de Yes Style, que esta sí que está estrenada, que recuerdo que lo utilicé en un vídeo. Pues oye, está muy divertida también. Lo que pasa es que, bueno, yo tiro más por geles que por paletas. Luego, por supuesto, están aquí las sombras de Lilac, que ya os digo que yo me compré, a ver. La cosa es que yo me compré estas dos sombras de aquí, porque no paraba de verlos tanto en los vídeos de Ratonina como en los de Leti, y me flipaban estas dos sombras. A mí que me tira un rojo lo más grande y esta que era súper especial. Y nada, pues grabé una story, como os decía, donde las probaba y entonces Leti me mandó, pues, un montón. Me volvió a mandar esta que es preciosa, esta verde también súper chula. Bueno, bueno, esta moradesca, o sea, es flipante. Tengo, este es otro tono de verde y luego este no es tan rojizo como el que yo me compré, sino que es más naranjita, ¿sabes? Más bronce. Y me encantó, me encantó, me encantó. O sea, estoy deseando ponerme creativa en Navidad o tener amigos para salir y ponerme estas sombras porque me flipan. Y luego, si recordáis, os di mazo de turra con estos glitters también de Yes Style, que vienen así en paquetitos, ¿no? En dispositivos, que tienen unos colores súper bonitos y que esto refleja en la luz lo más grande porque las partículas sí que son enormes. Pero lo bueno es que son muy finitas, ¿vale? O sea, las de Nabla son muy grandes pero muy grotescas y estas son como papelillos de fumar y, tío, son súper chulas porque tienen un montón de tamaños, esto destella y refleja la luz lo más grande y tiene un montón de tonos, como veis, y, bueno, una época que me dio por esto y es que no me ponía otra cosa. Y bueno, rápidamente por aquí pues tengo estos utensilios de cuando creía que iba a ser yo una persona así creativa haciendo maquillaje, así que nunca me he puesto. Tengo aquí sombras de la época de la Mari Castaña, tío, de L'Oreal. Estos son mis inicios, maquillísticos. Tengo aquí un montón de eyeliners que la verdad es que, tío, yo ya no me pinto como Cleopatra porque es que el parpadito, o sea, ya la arruga era vejecida de las pipas y el parpadito caído pues hace demasiada mella, así que los tengo por aquí por si algún día, yo que sé, me hago un lifting. Y luego aquí tengo un montón de perfiladores de ojos que no consumo porque odio pintarme la waterline, la odio, porque pintarme la waterline luego significa tener legañitas negras y no puedo, lo siento. Y por esa simple tontería no me pinto nunca la línea de agua. Vamos a por el tercer cajón y voy a empezar ya rapidito, que esto llevamos aquí media vida, a ver. Vale, maravillosa, la base de tir-tir esta que me triunfó menos 7, por mucho que TikTok me diga y me rediga que esto es maravilloso. Este colorete también que me lo mandó Leti con el envase, aquí tengo el que me mandó, uno naranjita y otro más borgoña, todavía no me he atrevido a probarlos, pero todo el mundo habla maravillas. Luego tengo estos coloretes en crema de Saigu, que la verdad tengo que probarlos, porque puede que sean mejor que los de Shiglam, sinceramente. Y nada, como veis, luego tengo aquí una colección muy grande de artículos de Benefit, este colorete que es el California, los Hoola, que lo tengo en su versión Glow, que me dio una temporada por este muy
muy fuerte, ¿vale? Porque tiene un cierto satinado, los normales. Este iluminador que es una auténtica pasada, el Cookie. No lo tengo estrenado porque en esta paleta que tengo aquí, esta de aquí, la Photoscope, pues viene, ¿lo veis? Cookie, viene el mismo iluminador y la utilizo pues desde aquí para, yo qué sé, no gastarlo. Este cuarteto también me ha salvado la vida en muchas ocasiones. Nada, tengo aquí un limpiador de brochas de IT. Tengo mis esparatrapos para mantener los abuelillos a raya. Tengo aquí, un setting spray que recuerdo que era como muy gelatinoso. Estupendo, ha caído en el olvido. Ah, bueno, sí, esto era un iluminador también en formato jelly, que te dejaba simplemente pues un efecto muy mojado, pero sin más, está destinado aquí al cajón de los olvidos. Hostia, el iluminador de Beca, chaval, qué recuerdos, tío, esto me lo he puesto a morir, Bueno, hostia, ¿quién recuerda los polos de Kiko? Tío, esto está mega descatalogado, gracias a Dios todavía tengo dos de ellos bastante llenos, pero es que esto me flipaba, o sea, me dejaba la cara súper homogénea, matificada, pero con un punto satinado, me cubría absolutamente todo, me encantaba el acabado y no sé, los tengo aquí, pero me gustaría resucitarlos, la verdad. Y nada, por aquí tampoco mucho más interesante. Y vamos al último cajón donde tengo pelucas y paletas, ¿vale? Me encanta el sentido del cajón. Vale, tengo una peluca de Yes Style, muy oscura, porque ya sabéis que yo ya no me voy a dar mechas, entonces propósito, comprarme pelucas nuevas, limpiador de brochas, estupendo, y luego tengo aquí las paletas, que me he deshecho de bastantes. Deshecho significa que las he regalado, ¿vale? No que las he tirado a la basura. Bueno, mira mis paletitas de Urban Decay, de cuando repito, era una persona a la que tenían en cuenta, ¿eh? Bueno, maravilloso, paletas de Urban Decay, de Too Faced, de IT Cosmetics, esto es tienda chinesca, Affect, que es una marca maravillosa, ojo, la paleta Shade and Light de sombras, mirad, o sea, esta la tenía fulminada, por eso se me ha roto, la naranja también, y cómo está esta paletita, ¿eh? ¿Cómo está la paleta? Pues aquí hay mucha historia, señores, ¿eh? Y por eso la guardo. Luego, tengo esta de aquí de Urban Decay, que es chulísima, ¿vale? Esta paleta de aquí es muy guay, pero sin comerlo ni beberlo, esta otra de O2O es su clon, mirad. Y funciona de escándalo, o sea, de verdad, las dos paletas funcionan genial, y este color era una auténtica pasada, o sea, joder, tío. Me está entrando morriña, ¿eh? Yo ahora me quiero maquillar, es que mi parpadito ya no me deja. Ah, bueno, más repuestos de los lápices de cejas de Sheila. Tengo aquí la maravillosa y ultrasónica paleta de sombras de ratolina, la paleta Living, muy chula, o sea, tiene unos tonos preciosos. Como veis, yo los que más he utilizado son los tonos rojizos mate, este de aquí Urraca, que es precioso, el Glossy, y todavía no me he atrevido a utilizar más, sinceramente, porque es que como últimamente no salgo de lo mismo, pero muy chula, o sea, enhorabuena ratolina, porque esta paleta es grandiosa. Y nada, esta paleta os la enseñé, y ya termino, esta paleta os la enseñé en el último vídeo de Yes Style, pero no la utilicé en el vídeo, pero luego cuando grabé los recursos, joder, estuve haciendo swatches y es una jodida maravilla, sobre todo esta sombra de aquí es espectacular y todas tenían un brillo, un glow y unos destellos que os la recomiendo a pies juntillas o a pies puntillas, como se diga, Y bueno, vamos a finalizar aquí el vídeo porque creo que me ha quedado un vídeo como de, no sé, 7 horas. No queráis que os enseñe mi cara porque estoy sudando, brillantosa, no queda rastro de ese gloss maravilloso ni esa faz tenue esculpida y uniforme, ¿vale? Porque, o sea, brotando calor. Así que nada, que me despido aquí, que os mando un beso muy grande, muchas gracias por verme, espero que os haya gustado y que nos vemos más pronto que tarde en nada, ¿vale? Así que yo cierro cajón, cierro armario, escondo pie y a huir. La chatunga, la chatunga, la chatunga, la chatunga.